Por encargo del presidente regional de Lima, Javier Alvarado, a través de la Dirección Regional de Agricultura, continúa con la limpieza de las bocatomas de los canales de drenaje. En esa ocasión, se realizó los trabajos en la bocatoma de San Felipe del sector de Balconcillo. Esta misma tarea se ejecutó recientemente en la bocatoma de Quipico y en el reforzamiento de los pilones de la bocatoma. Gracias a la adquisición de las máquinas que se compraron por motivos de emergencias, el gobierno regional ha creído conveniente destinar una máquina para cada una de las cuencas, tanto de la cuenca de Pativilca, una en el río Guaura y una en Cañete. Esta máquina pertenece a la cuenca de río Guaura, ¿no? El trabajo principal que hacemos en épocas de estiaje es limpiar los drenes de las bocatomas, como podemos ver en la parte de atrás, en las bocatomas. Después que pasan las lluvias, se colmata de piedras palizadas, como podemos ver, y el agua empieza a discurrir de manera más, se disminuye el caudal del agua. Entonces lo que tenemos que hacer con esta máquina es limpiar el dren para que el agua pueda discurrir. Al momento de empezar las lluvias, en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, nuevamente esto se vuelve a colmatar y se corre el riesgo que la acumulación de piedras haga que el agua no discurra y se puede reventar las bocatomas. Por eso estos trabajos de limpieza se hacen en estos meses. Este trabajo de limpieza se realiza con personal y maquinaria propia adquiridas por el gobierno regional de Lima. Cabe señalar que las maquinarias adquiridas por la entidad regional fueron destinadas para realizar trabajos de defensa ribereña para la cuenca de Pativilca, río Guaura y río Cañete.